viernes más de Amigas y Confidentes con todos ustedes. Mira, hasta escucho que hay eco. Sí, yo hace, espérate, tú hablas y yo hago así. Órale, oigan, un viernes más aquí con todos ustedes. Nos da muchísimo gusto saludarles. ¿Desde dónde? Pues nuevamente, amiga, desde el Gran Hotel Diligencias, que le agradecemos muchísimo que nos haya invitado. Por supuesto, nuevamente. Gracias por su invitación. Y desgraciadamente no pudimos poner los aperitivos que nos trajeron, ¿verdad? Ay, pero sí. Para la próxima los podremos poner y ya saben, aparecerán en cámaras, ¿no es cierto? Pero bueno, otro viernes más. Otro viernes más, amiga. Y vamos a hablar de algo que estábamos hablando tras de cámaras, muy bueno. Que ya todo el mundo empezó a comentar y que si sí, que si no nada más los hombres, sino también las mujeres. Y se trata de los hombres mujeriegos. Tapunes, espérense, no es que sea un programa. Vaya, ¿con cuál de los dos me voy? Es que sentí las manos alzadas. No es que sea un programa, como digo yo, de mujeres. No. Se trata de que los dos aprendamos, tanto el sexo femenino y el sexo masculino, poder saber si ustedes hombres son mujeriegos y que quieren cambiar o quieren seguirle ahí, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Sobre todo las mujeres que sepan si están con alguien así o no, porque está cañón, te envuelven. Sepan si están con alguien así, pero además que sepan que ya, porque también tendremos, por supuesto, a la experta que nos dirá por qué es que los hombres son mujeriegos, qué los lleva a esto, y sobre todo también, yo sí le quiero preguntar, ¿sí hay alguna forma en que las mujeres podemos evitar que tu hombre sea mujeriego? Porque estoy casi segura que debe haber ciertas cosas, o sea, ¿quieres que los llevan a eso? ¿Quieres preguntar si se hacen o nacen? Está cañón, que nazcan, amiga, ¿no? Amiga, un mujeriego, pues no yo lo creo sé. Que es sobre la marcha. Fíjate que no sé, mira, eso es lo que yo quiero preguntarle, porque de repente dicen, ay, pues nunca te has tocado que cuando conoces a un hombre que es mujeriego, que anda con muchas mujeres, dice, pues si su abuelo era igual, pues si su papá sí andaba, o sea, a bueno, lo mejor pero sí eso son ya te lo dicen. Que tú aprendes, pues, o sea, que tú copias, porque además piensas que son cosas normales y que no pasa nada si tú andas con una y otra mujer. No, porque lo ves en casa. Lo vaya, en hay casa, religiones que no están en sus o sea, bueno, los que tienen el harem. Pero es que no está ni siquiera escrito, de verdad, no está ni siquiera escrito de que así dice que debe de ser. O sea, eso ya es algo impuesto por el hombre, pero bueno, al final, ¿usted es un hombre mujeriego? Ay, me dice que no, bueno. Oye, si lo es o no lo es, o si tienen un nombre mujeriego, vamos a averiguarlo el día de hoy, porque habla así un luchocita, ¿no es cierto? Oye, fíjate que hace un momento nos dijeron algo que a lo mejor también sería bueno comentarlo, que era que siempre decimos que las mujeres tenemos como este sexto sentido para darnos cuenta cuando un hombre es mujeriego o nos está siendo infiel, o etcétera, y que nos dijo los el gato? Hombres... Pues no, porque... A ver, pásale, gato. Pásale, por favor, que los hombres... también se dan cuenta cuando nosotros pues podemos llegar a ser ahí malas mujeres, aunque nosotras digamos que no. Hombreriegas. Es que se existe hombreriegas. Pues sí, exactamente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los hombres mujeriegos y yo estoy segura que muchas mujeres que nos están viendo en algún momento de lo han vivido, estamos amigas. Juntas. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una cápsula y regresamos y seguimos en la chorcha de los hombres mujeriegos? Se dice que en actualidad resulta complicado tener una relación estable, pues el tema de la infidelidad por parte de los hombres es un tema que a las mujeres, en su mayoría, causa inseguridad, enojo, depresión e inestabilidad para aceptar dar el sí a una relación. Sin embargo, la infidelidad no surgió hace poco, desde siempre ha existido y hombres y mujeres han sido infieles, pero son los varones los que llevan el primer lugar en esto, pues por algo los llamamos mujeriegos. El mujeriego, por supuesto, es aquel que establece vínculos emocionales y sexuales con dos o más mujeres al mismo tiempo. También es aquel hombre que principalmente vive el verdadero espanto al compromiso, pero eso sí, está comprometido con sus impulsos que le dominan y a los que se encuentra completamente sometido, es decir, a estar con mujeres y más mujeres. Otra característica del hombre mujeriego es que siempre actúa distinto cuando está con sus amigos a cuando está con una mujer. Normalmente, muestra frente a ellos que él puede tener varias mujeres y de ninguna se enamora. De igual forma, el mujeriego es quien solo piensa y busca tener relaciones sexuales sin mostrar interés en la vida de la chica y huye enseguida cuando logra escuchar las palabras relación, noviazgo y compromiso. ¿Pero sabías que la predisposición de ser mujeriego depende de una serie de genes que se transmiten de generación en generación?
Esto se expone en un artículo de ABC, en el cual el estudio confirma que los hijos de los padres que tienen tendencia a ser promiscuos tienen el doble de probabilidad de serlo también. En pocas palabras, de buscar a varias mujeres para involucrarse con ellas principalmente de manera sexual. Esto explican en el Departamento de Genética Evolutiva del Max Planck del Instituto de Berlín. Sin embargo, han existido más estudios en torno a los hombres mujeriegos tratando de explicar por qué son así. Si hay manera de dejar el deseo de querer tener varias mujeres al mismo tiempo o de manera continua. No obstante, algunos estudios han confirmado que es por cuestión natural que el hombre sea así. Otros más han reflejado que el varón decide supuestamente enamorar a muchas mujeres para proyectarle a los mismos hombres su poder y su conquista. Incluso otros estudios más han arrojado en sus resultados que el mujeriego puede tener una homosexualidad muy escondida y busca aparentar su virilidad conquistando a más de una chica. Los motivos o las razones que se buscan del por qué el hombre es mujeriego pueden ser miles y miles. Pero ciertamente, a todas las mujeres causa un terrible dolor de cabeza toparse con hombres así, más cuando se cree que podría haber una relación, o cuando el hombre disfruta ilusionar a su supuesta enamorada y más tarde hacerla a un lado porque hay otra mujer que es su nuevo objetivo de conquista. Hoy en Amigas y Confidentes hablaremos de por qué son los hombres mujeriegos, cómo detectarlos, qué hacer si sales con uno de ellos y algunos otros detalles que a hombres y mujeres les sorprenderán. Para Amigas y Confidentes, Seidel Zafra. Me encanta decir que... Pues ya estamos de nuevo. ¿Qué les pareció? Ya estamos de nuevo aquí en la chorcha con Amigas y Confidentes, ¿verdad? Pero ¿qué les pareció la cápsula? Muy buena, ¿verdad? Bueno. ¿Quién muy buena se identifica? Y no, no, pero a ver, es que está buena porque te está dando información. Amiga, desmenucemos desde agarró y dijo, diría nuestra amiga y querida. Oye, que y le amada mandamos Tami. Un beso a Tami, que nuevamente no estaba con nosotros, pero pues ya sabe que aquí estás también, en el corazón aquí, de cada una. Aquí. Exacto. Pues sí, Tami. Entonces, ¿qué opinas? Vamos a decir palabras rimbombantes para acordarnos de ti. Sí. Sin embargo, bueno, continuamos con el tema. Oye, fíjense, yo tengo algo muy, muy interesante. Fíjense que después de la cápsula, yo creo que lo primero que debemos comentar de este tema es precisamente que. ¡Tururum! No es nada sencillo cuando te cruzas en el camino como mujer. No, sí, pero de verdad, o sea, que te llegas a enamorar de alguien que no sabes que es mujeriego, o sea, que tú piensas que es la mejor persona del mundo o el amor de tu vida o que siempre vas a estar con él o que vas a ser siempre la única mujer y que te des cuenta ya en el andar, ¿verdad?, que no es cierto, o sea, que ya te puso el cuerno, que no eres la única, que tiene dos o tres más. Se siente feo, ¿eh? Pues se siente horrible. Fíjate que a mí sí me lo pusieron, pero gracias a Dios me enteré cuando ya no andaba con él. O sea, yo acababa de terminar, haz de cuenta, pasaron dos semanas y lo primero que me enteré fue, qué bueno que terminaste con él. Ay, porque fíjate que anduvo y yo así, joder. No, pero ¿sabes que no sean pinches el ayudante del chef. Del chef, el pinche, dije, no sean pinches, porque... Díganle la verdad a sus amigos sí saben. Bueno, al menos yo lo haría. Esa es una muy buena... Yo lo haría, te voy a decir por qué. ¿A ti te gustaría que te dijeran? A mí me gustaría que me dijeran, ¿sabes qué, amiga? Vimos a tu vato en tal lado con tal vieja y tal cosa. Oye, es mucho mejor. O sea, digo, al final tú sabes, no sientes de algo raro. Entonces llega tus amigos y te dicen, no creo que es por maldad. Yo creo que es porque realmente no te quieren ver sufrir o dañarte o que te dañes después. Sin embargo... A mí me lo hicieron y la verdad no fue nada bonito. O sea, sí le sufrí, ¿eh? No, pues es que sí le sufres, porque es a lo que voy. Sí. Pero mira, eso que acabas de decir es algo que a lo mejor también puede ser muy delicado. ¿Por qué? Porque díganme si no es cierto que también por el hecho de querer ser buenos amigos o buenas amigas, claro, alguna vez lo han hecho, han llegado con su amigo o con la amiga y le han dicho, oye, ten mucho cuidado porque fíjate que yo lo vi, ya te hizo esto, te puso el cuerno. ¿Y qué es lo que sucede? Pueden ser varias cosas. Una, que no te crean y tú quedes como el malo de la película. Sí. O punto número dos, que de todas maneras continúen con esa persona y después esa persona ya así como que no te juntes con ella porque mira, acuérdate que nos quiso separar y, o sea, es bien complicado. Mira, es que yo creo, y ahí vamos a hablar de mujeriego y también de no taparnos los ojos, no tener una venda en los ojos porque realmente sabemos con quién estamos, ¿sabes? Sí, claro. A mí me pasó con una amiga que tal vez tú puedas llegar a conocer. Yo le dije, o sea, no es que yo lo haya visto, sino que ella nos platicaba que realmente su pareja era mujeriego. Entonces le dije, mira, a mí me interesas tú, te quiero un montón y tú sabes que es un hijo de la fregada.
y no va a cambiar porque te lo he demostrado 15 años. Y porque vaya, además... O sea, no va a cambiar. Pero bueno, si tú quieres seguir con él, yo a él no se lo mandé a decir tampoco. Pero hasta el día de hoy seguimos llevándonos porque a mí él me cae muy bien. Lo que me cae mal de él es que hace sufrir a alguien que yo quiero. Pero bueno, es muy delicado, pero es el día de hoy vamos a hablar de los mujeres. La que está dejando que la que, claro, es ella, que le hagan daño es ella misma. Por eso también digo que hablaremos. Es una cuestión. Oigan, este cable está un poco complicado. Ahorita, bueno, eso, perdón usted si estoy, pero es que mire. Es que sí le ahorita gusta. Me lo voy a componer. Tiene un tic ahora, mi amiga Dorita. Por eso. Oye, entonces vamos a hablar de las 8 señales. Oye, hay señales. Pongan mucha atención, ajá, mujeres. Pongamos mucha atención. De un hombre mujeriego. De un hombre mujeriego. Señales que pueden darte a entender si tu hombre es mujeriego. Así amiga, es, por favor. Es correcto. Comienza. Ahí le voy, fíjeselo bien. ¡Ándale! Todos esperando, espérense. Vamos a desmenuzarlo, espérense, es que no estaba el número punto ahí. El número punto ahí, ahí va. El número uno dice, si tiene muchas amigas y ni te las presenta. Es que es una amiga. Oye, yo conozco muchos amigos que tienen muchas amigas. Sí, güey, pero se los presentas a tu novia. Ah, por supuesto, sí, claro. Bueno, si tiene muchas amigas y no se las presenta, no le suena sí, raro. Sí, clásico que llegas a un lugar y de repente, ¡hola, fulanito! Y tú así como que esperando que te... amigas que te... Y se va y como... nunca te la presentó, ¿no? ¿Y quién era? No, una amiga. Oye, ay, a ver. Ay, es X, güey. La verdad es una chava X. No es X. O sea, a ver. Y ni siquiera es porque sea X o no. Es porque ahí sí, chavos, tómenlo muy en cuenta, señores. Siempre que alguien llega a saludarlos es por respeto. Presentar a tu novia, a tu esposa, porque si no, de verdad, se convierte en una falta de respeto. Claro, y esto es una alerta roja, porque ya saben, las clásicas redes sociales. ¿Por qué te escribió la vieja güera esa con unas así y así? Y te dijo, ay, espero que estés muy bien, te veo pronto. A ver. No, y es que si pones celosa, si son ya 10 o no 10, por lo menos unas 6 chavas, ay, qué bien te ves y bla, bla, bla. ¡Ojo! ¡Aguas! Eso es mucho una alerta, muchachas. Y es verdad, eso me pasó. Y luego te dicen, el número 2. Ajá. Solo quieres sexo. ¿Contigo? Sí, pues solo qué quieres bueno, sexo. ¿No? No, vaya, espérate. O sea, ¿cómo? A ver, es un mujeriego porque solo quieres sexo. Ah, ok, amigo. O sea, son las 8 señales que tú puedes darte cuenta que puedes ser un mujeriego. Ya te entendí. O sea, que lo único que te das cuenta que para él es importante es eso, el sexo, sí, sino que solamente relaciones. Está hablando contigo y que, oye, que tú ya, o sea, que ¿no? no quiere una relación estable, sino solamente quiere sí. cuchi planchar, como así decimos es, cuchi planchar bastante. Cuchi plancheo. Ok. Que no puede ser malo. No es dañino para la salud, pues, ¿verdad? Atención. Sí, pero si no es lo que quieren, pues no. Bye. Atención estas señales son de que un hombre le interesa solamente tener sexo. Entonces, sí, aguas con eso también. Aguas. Actúa distinto cuando está con sus amigos. Esa es otra señal y hay que desmenuzarla. Y es sí decir, me ha pasado, ¿eh? ¿Te ha pasado a ti? A mí sí me pasó alguna vez. ¿A qué se refiere esto? Porque me pasó. Tiene que ver con que, no sé si alguna de ustedes les ha pasado alguna vez, me imagino que sí, que cuando tienen un novio o una pareja, de repente se empieza a comportar contigo de diferente manera. Es decir, todo lo que tiene que ver contigo le molesta. O no, ya no le gusta. No quiere compromiso, ¿me explico? No, porque pero está con los amigos y es como que te No. Ni siquiera creo que vaya por ahí, sino que no sé si alguna vez tú le has dicho a un hombre, ¿por qué cuando estás con tus amigos eres diferente? ¿Por qué con tus amigos sí te diviertes? ¿Por qué con tus amigos sí platicas? Y cuando estás conmigo, todo el tiempo estás enojado, o tienes flojera, o ya tienes sueño, o ya lo que yo hice te pareció que ya ni al caso. Y entonces con los amigos es una persona diferente. O sea, está todo el tiempo contento, de buenas, y está, vámonos aquí, vámonos allá. Con los amigos sí quiere salir, contigo ya no tanto. O sea, yo creo que más que nada va que por ahí. Esa situación, la verdad, no, lo personal no lo he pasado. Pero muchas amigas sí la han pasado y han comentado que en realidad es porque ya te quieren dar un cortón o realmente ya no quieren ya no tener algo importante. Así es. Bueno, ya no le interesa estar contigo. No está tan interesado en la relación como antes. Número 4. Ajá. Dice que solamente aparecen de noche. O sea, podría ser que en este caso nada más quieren ser amigos con derechos. ¿Sale? Sí. Que solamente dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy? No, lo contrario a lo mejor con los amigos. Vamos a salir en la noche y estamos ahí, de vez en cuando te aparece en la noche, o sea, no tiene una relación en, ¿cómo te amaneció? Hoy, sí, gorda, no tiene una continuidad. No. Solamente de vez noche, en cuando. O sábados y domingos y fiestas de guardar, ¿no? O sea, y fiestas donde bodas donde necesita llevar un acompañante. También. Es real. Cuando son muy seguros de sí mismos, o sea, son como los ganadores, dice. Con el sexo opuesto, o sea, que qué tal con tus amigas, o sea, que están muy como... Ay, como que se coquetos. Quieren hacer los galanes. Ajá, me como chocan. Que están... Eso es una señal de que quieres ser me mujeriego. Chocan. De ahí, el número 6 dice, no te pregunta por tu vida, o sea, no se interesa en ti.
Eso es cierto. Es decir, es, ay, o sea, es todo superficial, ¿sabes? Nada más de que qué lindos ojos debajo de esas dos cejas. Sí, pero no ahí. Te pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo vas? O sea, correcto. No está interesado, pues, en tus actividades ni en tu vida diaria. Pone luego excusas para no salir contigo, es el número 7. Que es decir, todas, a todas nos las han aplicado también en algún momento. Es correcto, de la vida, compañera. La verdad es que sí. ¿Y el 8, amiga? El 8. Oye, espérate, es que estaba leyendo algo muy interesante. Huye del compromiso. Un mujeriego no quiere comprometerse para casarse o realmente tener un noviazgo real. Presentar a los papás, a los amigos, bla, bla, bla. O sea, una relación formal. Una relación formal. Pero no quiere decir que un mujeriego no esté en una relación. Es decir... Ah, bueno, claro, pero ahí ya vamos a meternos en otro tema que seguramente el ratito con nuestra psicóloga vamos a platicar. Porque también es cierto, esos tienen otro nombre, fíjate. Se me fue ahorita. Ahorita vamos a platicar lo que es googleo. Cuando una persona ya está casada, es decir, un hombre ya está casado y entonces tiene dos esposas. Eso también existe, o sea, que tiene dos familias. Y también es cierto que es algo complicado, pero sí existe. Tiene un nombre y que las mujeres también se pueden dar cuenta y lo vamos a comentar también con nuestra psicóloga. Pero fíjate que todas esas señales que tú diste, me parece que son como las principales, pero creo que... Bueno, hay un sinfín. Exactamente, o sea, hay que desmenuzar. No, y depende de cada personalidad, ¿estás de acuerdo? Porque sí. A lo mejor un chavo es súper mujeriego, pero retraído. Es sí. Decir... tú piensas que no y que está en la fiesta, no, pues así, ¿quién cortina, no? Pero no, sale un leoncito después, ¿no? Sí, o sea, fíjate que yo creo, siempre he pensado que cuando los hombres, a lo mejor ustedes se han topado también con hombres que necesitan siempre, tengo un amigo que siempre llegaba y me contaba, nombre. ¿Qué crees? No, ¿lo conoces? ¿Qué crees? Que ayer estuve con esta chava y entonces te contaba toda la historia. Ay, de lo que había hecho, qué mala onda. Cómo lo había hecho, y luego llegaba el otro día y me decía, ahora estuve con fulana, hice tal, pero a mí me daba la impresión, a mí me daba mucha risa, porque era mi amigo, y yo le decía, ¿sabes qué? Estás mal, o sea, porque eso, ¿qué ganas con eso? O sea, ya no, pues es que... estás grande, ya busco una relación estable, pero me daba mucha risa porque me llamaba la atención y me daba a entender... que lo que él quería era como que yo supiera que él era el superhombre, ¿me explico? O sea, como que yo soy el que anda con 20 y entonces a todas las satisfago. Bueno, entonces eso te voy y a ahí decir... es un rollo psicológico, ah, no, ¿eh? Bueno, eso me queda claro. Hay veces que cambian, ¿verdad? Pero bueno, hay también, que estábamos platicando hace ratito, que hay actitudes. Hay unas formas de encontrar a los mujeriegos y luego hay actitudes de los mujeriegos. Y esas te las voy a decir rápidamente, fíjate. Dímelas rápidamente. Rápidamente, son 7, dice. El mujeriego no puede mantener los ojos, o sea, mirarte frente. ¿Sí me explico? O sea, está todo el tiempo como que con los ojillos moviéndolos. Bailarines. O sea, bailarines. Es, ajá, decir, no pueden estar con los ojos quietos. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la conciencia. ¿Qué dices, gatito? Porque mienten. No, es que sí, cuando normalmente, ahorita le vamos a preguntar a nuestra psicóloga si es cierto o no. De ahí, se comporta de una manera extraña con su teléfono móvil. ¡Ay! Sí. Oigan, es decir, se asoma tantis y que hay hombres que le ponen, incluso los teléfonos tienen, ahí les da un tip a los mujeres, ¿no? Sí. La pantallita para que ni siquiera tú, haciendo el ojillo así como que no ves nada. ¿Por qué lo hacen? Porque algo esconden, compañeros, no me digan que no. ¿Qué tiene de malo, nada, que te digan, nada, con quién están hablando, con quién están chatando? ¿Tiene nada de malo? Yo sí intenseo a mi marido y le digo, a ver, ¿y esa quién es? ¿No? O los, o sea, que sí, casi te ven con su celular y bueno, tal parece que les agarraste la vida, vaya, sí, ¿no? ¿No? Y sí, y sí. ¿Y luego, sí? Te confunde con otras chicas, déjame decirte algo. ¿Te ha pasado eso? A mí nunca, gracias a Dios, ¿eh? No, a mí sí me pasó confundir. ¿Qué ha pasado, Tamara? ¡Ah! Imagínate. ¿A ti te pasó? Sí, a mí casi sí me pasa, amiga. A mí sí me pasó, pero fue horrible porque, haz cuenta que yo acabo de terminar. Casi me pasa. Una relación de 6 años y medio con una persona que yo me iba a casar y todo este rollo. Pasa tiempo, 2 años, ando con una persona que ya lleva ya también 2 años y le digo, no, pues ¿sabes qué, Fab? Pues yo, bueno, no, pero ahí, Fab. Pero ahí tiene que ver con la... No, te confundes, vaya, sí, sí suele pasar, no puede ser que seas... estás acostumbrado, es la costumbre. Sí, después de 3 años, ¿verdad? No me ayudes. No te ayudo, okay. No, pero, sí pasa. Digo, si tienen sueño, nos avisan, ¿no? Digo, si les da. Okay. ¿Sabes qué? He conocido personas, hombres que son mujeriegos, que tienen 2 o 3 teléfonos. Y eso es para no llegarse a confundir. Es correcto. Oye, compañeras. O hay quienes se las buscan del mismo nombre, ¿no? Que se llaman. ¡Ay, pero mira, hitos! Sí. Que se llamen igual para que no haya bronca.
Quedó Mariana y la otra también Mariana y ya. Oye, u otra actitud es que usa frases cursis, o sea, lo que las mujeres queremos escuchar. Oye, qué linda te ves, oye. Bueno, te voy a decir una cosa. Hace un rato estábamos recordando ciertas experiencias. ¿A yo? De alguien que volvieron. No, la verdad es que es como cuando dicen que verbo mata carita. Es cierto, los hombres que tienen labia, yo creo que todavía es mucho más fácil que puedan envolver a las mujeres y que te hagan creer que son la maravilla del mundo y que encontraste al príncipe que toda tu vida imaginaste que podía existir. Apúrate, ya nos queda un minuto. Y la verdad es que no es cierto. ¿Qué más? Aguanta. Dice, las frases cursis y te da el 3. Su reputación lo persigue. O sea, tiene muy mala reputación, bueno, pero sí. Aún así sigues. Claro, nos encanta, ya me pasó. De ahí, en Facebook tienen muchos mensajes de mujeres, ya lo platicamos, y es demasiado bueno para ser verdad. Y es correcto, porque a pesar de que te estén mintiendo nadie y sabes es que es un mujeriego. Es que nadie es perfecto. No, amiga, pero de todas maneras te das cuenta. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y va a venir nuestro especialista y a ver que todas estas dudas que hemos dicho, a ver si son ciertas o no lo son? Sí, y si lo son, para resolver dudas también y saber si los mujeriegos se hacen, nacen, cambian, no cambian o qué onda. ¿Va? Va. Vamos a la pausa. Sale. Y vale. Pues regresamos en Amigas y Confidentes y ahora sí tenemos a nuestra especialista que es la que nos va a sacar de todas las dudas, porque a lo mejor lo que piensan ustedes, lo que dijimos Cosi y yo hace un rato, pues no es 100% cierto. Sí, Dora Luz. Sí, ahorita vamos a ver de lo que se trata. Vamos a darle la bienvenida a nuestra psicóloga Aida Lara, que además es especialista en terapia familiar, terapia breve y así también lenguaje neurolingüístico, ¿verdad? Yo iré programación a ese neurolingüística. Para poder hablar así. Aida, bienvenida. Gracias, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Es un gusto estar con ustedes, gracias. En este programa que tal pareciera, a lo mejor, como bien nos comentabas ahorita fuera del aire, tal pareciera que todos siempre nos vamos como que los hombres mujeriegos, ¿por qué lo hacen? Y son lo peor. Y no nos damos cuenta que hay un fondo, ¿no? Sí. Hay algo y no fuerte, precisamente a lo mejor, detrás los vestidos, esto. ¿Verdad? Exactamente. No, muchachonas, hay para hombre y para mujer. Pero que Aida, que es nuestra especialista, nos diga, porque de verdad no sabes todas las cosas que hemos dicho. Y así como te decíamos, que no es contra los hombres, de que si nacen, se hacen, se reproducen, no, bueno, ¿verdad? Si nacen o se hacen. Lo que queremos saber es ¿qué pasa con que tú nos digas, ¿qué hay detrás guíanos de eso? ¿Por qué? Bueno, este problema es igual que una adicción. Ajá. De otro tipo, como el alcoholismo, como la drogadicción, como las compras, como el juego. Es un problema que nace en la infancia. Uh-huh. Hay que marcar primero una diferencia entre lo que sería un mujeriego de una persona infiel. Simplemente es diferente. Claro, una persona infiel en alguna de las etapas del matrimonio, que todos sabemos pueden ser un estira y afloje, sí, que puede haber prioridades en algún momento dado, dependiendo de la situación que está viviendo la familia. Ajá. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, alguna pérdida de empleo o alguna situación que estrese, claro, a la pareja, a veces no se puede dedicar la atención o algo se rompe, algo pasa en donde no está funcionando, no fluye bien la relación. Ajá. Sucede, lo sabemos muy bien, hay muchísimos casos de infidelidad y ha aumentado, de hecho eso en la consulta psicológica ha aumentado muchísimo, hombres y mujeres también. Es lo que te iba a decir, dicen que las mujeres estamos cañonas. También, efectivamente. Y también ya vamos a la par. También tiene que ver con lo mismo. Pero ¿qué son exactamente? Porque en alguna ocasión yo escuché que los hombres que son mujeriegos, los que andan con una y con otra, es más que nada como nunca encontrar realmente la satisfacción que necesitan para algo o que tienen un vacío muy grande. Claro, es un vacío enorme, son personas que tienen pocos recursos para encontrar satisfacción y una buena opinión de sí mismos. Son personas con problemas de inseguridad muy de fondo, uh-huh, aunque aparentan lo contrario. Claro. Su manejo, su forma de relacionarse con los demás es muy abierto, son personas persuasivas, muy inteligentes, sí, es lo manipuladores, que impresionantemente pueden darse cuenta exactamente de qué es lo que tú necesitas y buscar el camino para llegar a conseguir lo que ellos necesitan. Así es. El problema de en realidad de un hombre mujeriego es la compulsión, es lo que hace la diferencia, la compulsión y no poder evitar la ansiedad que te lleva a querer conquistar a una mujer. Oye, mira, esa es la diferencia. Yo tengo un amiguito y, uh-huh, y me pasó y fue real, es un caso real. Él tenía su familia, amaba y me quedaba clarísimo que amaba a su mujer, ajá, de verdad. Su mujer sabía que él tenía una relación con una persona, uh-huh, aparte de ella.
y decía, es que yo te amo. Y realmente yo le decía, a ver, amigo, es que tenemos que hacer algo. Aparte de esto, ve a terapia, pero cualquier cosa, lo que tú necesites, márcame. Uh-huh. Y realmente me marcaba y me decía, Cosi, es que necesito marcarle y no quiero. O sea, es una necesidad, no quiero perder a mi esposa, pero no puedo no hablarle. Yo decía, pero es que ¿cómo no puedes no hablarle? Pero sí. Digo, yo decía, yo no soy psicóloga, pero háblame a mí, te digo cualquier bobada para que no le hables y te distraigas de eso, ¿no? Puede ocupar su mente en otra cosa. Claro. Hay de infieles a infieles, hay de mujeriegos a mujeriegos, y cada caso en psicología, cada caso es hecho distinto. A mano, no puedes dar, yo voy en contra como de decir una receta, esto es para todos, ¿no? Porque cada caso es especial. Sí podemos encontrar algunos lineamientos importantes que nos sirvan como una generalidad, pero no tenemos una receta exacta para todos, ¿no? Porque cada uno es diferente. Depende mucho de qué tipo de vida ha llevado la persona. Este problema se da específicamente en la infancia, en la relación con la madre, principalmente con ambos, con la madre y con el padre, pero en donde se da la explosión es exactamente en la relación con la madre. No, pero cuéntame, ¿por ejemplo? Eso. A ver, espérate, que se me lace el pelo. No, pero está padre, porque a lo mejor podemos ayudar a nuestros hijos desde chiquitos a que no sufran eso, ¿no? Definitivamente. ¿En qué es que no pasen? Ejemplo. Hombre o mujer, güey. Sí. Así es. Ejemplo, una madre dominante, completamente rígida, estricta, que denigra la imagen del padre, por ejemplo. Bueno, hay muchos casos documentados en donde hay hasta, por ejemplo, disfunción sexual femenina y la mujer no está satisfecha sexualmente, entonces el hombre es un bueno para nada para ella, ¿no? Ya. Y esa imagen se la vende al hijo. Entonces, esa mujer que de alguna manera es dominante, pero que tiene pocos recursos para ella tener logros, utiliza al hijo como un vehículo. A través de ti, hijo, yo me voy a satisfacer en tal o en cual necesidad. Yo quiero que seas esto, yo quiero que vayas al fútbol, yo quiero. Ajá. Y a través de los logros de mi hijo, yo me siento bien. Me voy a sentir, ajá. Ahora, este joven, bueno, este niño, cuando en algún momento se vuelve un joven, empieza a crecer con un deseo de satisfacer a su mamá, de seguir ayudando, o sea, dándole por su lado a su mamá, sí. Porque finalmente tiene una aceptación de parte de ella. Claro. Pero con una culpa también, una culpa con el papá. Porque está suplantando el rol del papá de alguna manera, porque mi hijo sí es lo máximo. Y el marido es un bueno para nada. Sí. Entonces, es una culpa que él de alguna manera la paga, ¿sí? Sintiéndose que no tiene una capacidad para mantener el cariño, la satisfacción en una relación. Y es que sí está cañón, porque cualquiera nos podemos enrolar en eso. Definitivamente. No, me explico, o sea, hoy en día, en el diario vivir, que dices, oye, es que ni el pañal le puede poner. ¿Sabes? Uno como mujer sí lo hace, vaya, yo lo he hecho. Y ahorita que estás diciendo, no es que yo sea de ese caso, ¿verdad? Pero sí te puedes llevar a decir, oye, claro. Es que tu papá era un inútil para ponerte el pañal. Uno que lo dice de broma y que le está diciendo al otro que lo haga bien, pero lo está haciendo. Claro. Muchos ni siquiera lo hacen. Es parte de la relación de pareja. Si tú con tu pareja no tienes una buena relación, estás tronada y pretendes ante tus hijos que todo está bien, aunque tú quieras disimular, en el fondo ellos se dan cuenta cuando no hay cariño, claro. Cuando no hay una buena relación, cuando ante cualquier pretexto encuentras la oportunidad para hablar mal de él. Incluso a veces hasta una mirada es suficiente para decir... Oye, entonces con esto quiero pensar que todo eso de que... Porque también se dice mucho, ¿no? Es que fulanito es un mujeriego y entonces anda con él y con otra, y que lo primero que comentan es, lo decíamos hace rato, pues claro, pues ¿qué no ves al papá? ¿Qué no ves al abuelo que era igual? Es decir, ¿esto no se aprende de esta manera? ¿O también puede ser una forma en la cual tomen como, ejemplo al papá? ¿También puede ser así? Hay estudios muy interesantes que hablan incluso de una predisposición en el ADN. Esto es súper fuerte. Está cañón. O sea que sí pueden nacer así. No sé. Hay una predisposición, pero como todos, a lo mejor yo puedo tener una predisposición a la diabetes y no, a lo mejor tener buenos hábitos alimenticios y hacer ejercicio y entonces no la padezco. Pero bueno, hay una predisposición, algunos investigadores la reportan. Que pueden tener como el plus de que tienes porque, o sea, realmente es como si todos lo tuviéramos, ¿no? Nada más unos sí lo llevan a cabo y otros no. Se tienen que dar las condiciones en el ambiente, como por ejemplo el estilo de educación de la mamá, la forma de relacionarse con el padre. Uh-huh. Todo esto tiene que ver incluso también el reforzamiento de la sociedad. Por ejemplo, en nuestro país, aunque estemos muy avanzados y queramos emparejar al hombre y la mujer, todavía no estamos en ese mismo nivel. Sí, ¿no? Entonces, un hombre que es galán, por ejemplo, que todas las niñas quieren con él, vamos a pensar en un jovencito, que todas las niñas quieren con él, bueno, nosotros hasta como que nos enorgullece, ¿no? Claro. Qué bueno que nuestro hijo sea el galán, el más guapo. La que todos quieren, y sí, claro. Equivocadamente, eso no debería de ser así, ni tampoco fomentar claro. que ese sea
el único punto que un hijo pueda tener como para encontrar satisfacción del medio. Sí, así es. Puedes encontrar un montón a través del ejercicio, a través de ser bueno en oratoria, incluso a través de brindarte a los demás en ayuda comunitaria. Un buen montón de cosas que hay. No, pero todos nos vamos en el físico o, como decíamos, si tiene billete. Llama mucho la atención también. ¿No? Sí, lo que comentábamos hace rato es que dependiendo de cada mujer. Sí. O sea, claro. Hay mujeres que se dejan llevar mucho por la labia. Claro. O sea, el hecho de que te digan todo aquello que tú quieres escuchar y que te envuelven y te bajan la luna y las estrellas es una forma. Pero también, bueno, hay mujeres que les gusta el dinero y se dejan llevar por eso y que los hombres lo saben. Claro. Que lo tienen además y lo utilizan para poder llegar pues hasta donde ellos quieran, ¿no? Claro, claro. Debemos educar a nuestros hijos con bases muy importantes, no podemos perdernos de eso, el respeto es importantísimo, es algo, no sé, es una de las reglas principales para el bien vivir, para el buen vivir. Si nosotros tenemos que practicarlo nosotros, claro, para poder enseñárselos a ellos. Es algo que no se lo puedes dar con una pastilla. Pero claro, si yo respeto tu opinión, si yo respeto tu tiempo en el desarrollo que llevas como persona en la vida, si yo respeto tu velocidad para contestar, digo, si nos pasa en una familia que a lo mejor alguno de nuestros hermanos pues no se le ocurre así como que rápido la cosa, o sea, necesita su tiempo. Exactamente. Sí, claro, claro. Exactamente. Sí. Entonces, es necesario que nosotros con el ejemplo lo hagamos, enseñemos a nuestros hijos a que respeten a los demás, que es de vital importancia. Es básico, es básico. Que claro, también se hagan responsables de sus actos, que no les tapemos sus errores o no les estemos limpiando sus culpas, claro, que se hagan ellos responsables, que aprendan a marcar una diferencia entre ellos y los demás. ¿Cuál es la responsabilidad mía y cuál es la responsabilidad del otro? Tampoco la voy a cargar la del otro. Uh-huh, claro. Pero si hacemos eso, si les brindamos amor, les damos las bases para tener principios, llamémosle éticos o morales, uh-huh, no importa la religión. Si nosotros les enseñamos a ellos, a nuestros hijos y a nuestras hijas, pues vamos a formar personas de alguna manera protegidas contra cualquier cosa que pueda suceder. Ahorita estamos hablando de un hombre mujeriego, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de riesgos y más en la actualidad por la que ellos pueden atravesar. Si nosotros enseñamos a nuestras hijas a que, bueno, se den su lugar, a que se respeten, a que no crean en la primera palabra de una persona, digo, una persona inteligente, sensata y congruente sabe que obviamente al segundo día que una persona te dice te amo, pues obviamente que eso no es posible. ¿Cómo me vas a amar si me acabas de conocer? ¿Sabes qué, Aida? Yo te puedo decir, en el primer bloque yo estaba diciendo que a mí me pasó. Ajá, y a mí me pasó en el aspecto de que, pues, sí era un mujeriego. Es decir, para mí, que era la definición de mujeriego, que andaba con otras chavas y yo estaba completamente envuelta. Ajá. Ya al final ya había abierto los ojos, ¿no? Pero sí te envuelven, claro. O sea, aunque tengas la educación, aunque mi mamá se azotara y que dijera, no, ¿cómo es posible? Mis papás, al final, pues yo creo que te tienes que dar cuenta. ¿Te diste cuenta? Claro, me di cuenta ya al año, ¿no? ¿Pero por qué es que te envuelven? ¿Porque encuentran tus puntos débiles? Encuentran tus puntos débiles. Pues obviamente son personas, dices, muy hábiles, audaces, persuasivas, audaces, con un montón de estrategias desarrolladas ya. Uh-huh. Con una confianza en la habilidad que ya desarrollaron incluso para la conquista. Están como de casa. Sí, ajá. Sí. Entonces, bueno, desarrollan un montón de habilidades, saben por dónde darte, exactamente por la parte que ellos creen o estudian que te hace bien sentir, uh-huh, y obviamente te ponen hasta arriba. Sí, un amigo que sí, es te así, dan lo que necesitas. Me dijo, un amigo me dijo, es que tienes que estudiar. O sea, no es así de fácil. Tienes que estudiar lo que te dicen para tú saber cómo contestarle, claro, y cómo llevarla donde tú quieres. Digo, es que están cañones. Pero también nos decías que no nada más son los hombres. No hay que decir, ay, oh, ya sabes, latigar a los hombres. A las mujeres también les puede pasar lo mismo. A la mujer también le sucede. En algún tiempo se le llamaba a la mujer ninfómana, que era la mujer que mantenía relaciones sexuales con muchos hombres y no estaba como quieta, como, ajá, que necesitaba más y más y más. Sí. En la actualidad, con la apertura sexual que se vive en nuestros tiempos, uh-huh, ya no se le considera así, pero sí es una mujer que a lo mejor ha sufrido, que ha tenido alguna experiencia muy dolorosa y ya no le quedan ganas a lo mejor de estar poniendo su corazón en una mesa, ¿no? Claro, claro. Oye, y también es que hace rato, ya nos vamos a ir un corte, porque sí, pero vamos a seguirle, todavía nos quedan 2 minutos, pero hace rato nos decía aquí un muchacho que, ay, pero claro que nos damos cuenta, o claro que se dan cuenta, no es porque las mujeres se den cuenta, claro, sean más audaces. Comentábamos, no sé, que las mujeres sí nos damos, ajá, cuenta cuando ellos nos están mintiendo o están con otras mujeres, y que ellos regularmente o muy pocas veces se dan cuenta cuando una mujer hacía lo mismo. Claro. Y nos decía que, por supuesto, que no. O sea, que será que mito, sí se daban o no será cuenta. Mito no, eso. No, es súper cierto.
Es súper cierto. Nosotros en muchas ocasiones nos damos cuenta, llegamos a percibir algo, pero tampoco tenemos los elementos y no nos queremos quemar. Las agallas de las armas necesarias. Así, si no hubiera mujeres que permitieran ese tipo de conducta, no hubiera mujeriegos. Claro. Y no habría, y viceversa. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Está buenísimo, va a estar Aida con nosotros. 15, 20 Hay minutos. Hay mucho más y va a haber mucho más por desmenuzar. De no se vayan, esto es Amigas y Confidentes. Bueno, pues seguimos hablando de los mujeriegos aquí en Amigas y Confidentes, y Aida, nuestra psicóloga, nos estaba explicando precisamente que esto es una adicción, que no es nada más como que se les dio la gana y quisieron hacer daño a las mujeres y hacernos mal, sino que tiene un fondo, hay muchas cosas detrás de que puede hacer que un hombre sea mujeriego. Pero ahora, antes de entrar a agarrar y dijo. Antes, tenemos que agradecerle a Kiss Fashion Boutique por patrocinarnos el vestuario, como siempre. Gracias, por favor, ahí van a aparecer sus dos sucursales para que los visiten, porque así como tienen vestiditos como el que yo traigo, o blusas como la que trae mi querida Co, tienen incluso hasta vestidos de noche. Sí, padrísimo. Tienen muchos accesorios, está padrísimo. Vayan y gracias a Kiss Fashion Boutique. Y ahora sí, yo quisiera que nos dijeras, Aida, ándale, chórchale. Porque bueno, ya explicamos por qué es que se da el hombre mujeriego. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que se ven envueltas en una relación así? Porque no debe ser nada sencillo. La verdad es que a mí nunca me ha tocado, no lo he vivido, pero puedo entender que debe ser algo muy difícil, porque desgraciadamente, si ya el hombre mujeriego nos envolvió, nos está dando lo que queremos, nos habla súper lindo, o sea, yo creo que la mayoría se enamora. Y luego, ¿cómo le haces cuando te das cuenta que no era esa persona que tú creías? ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo creo que es importante que un ser humano trate de estar lo más cubierto en todas las áreas de su vida. Claro. Que haya un equilibrio. Si tú llegas a la edad de la juventud con carencias en tu personalidad, entonces estás desesperada a lo mejor o con una ansia más grande por recibir afecto o por en ese momento de tu vida, particularmente a diferencia de otros momentos, a lo mejor estás más vulnerable. Uh-huh. Mientras estemos más equilibrados y más satisfechos Menos vas a caer en esto. Hay menos probabilidades de caer. No hay un escudo ni un blindaje para poder darle a una mujer y que esto no le suceda. Claro que una mujer inteligente sabe que un hombre a los dos días no te dice te amo. Claro que una mujer inteligente también sabe que el dolor no es algo, o el sufrimiento no es algo que quieres mantener en tu vida, claro, sino que en dado caso, si te sucede, lo dejas pasar. Oye, si pero descubres, Aida, para no, no darle tanto latigazo al, ya no quiero decir al pobre hombre, sino al hombre, sino puede pasar tanto hombre como mujer. Claro. Sea el sexo femenino, sexo masculino, pues todos pasamos por carencias, ¿no? Nada así más. Es. Digo, ahorita los estamos pobrecillos, ¿no? El hombre y ponerle no, así la cruz. No, tampoco podemos justificar. O sea, no justificando un hombre o una mujer. Yo digo que es en general en la humanidad. Por supuesto. A todos nos puede pasar puede esa suceder. Situación. Porque habemos mujeres, o sea, yo no, ¿verdad? Pero hay mujeres que te dicen te amo y el hombre ya se enamoró. Y le dices, oye, y le das el tape, hijo. Lo que tú dices, o sea, depende mucho de cómo esté tu estado de ánimo, es. Cómo esté tu autoestima, cómo estés equilibrada para entender que hay cosas que son ilógicas, como lo que bien mencionas, ¿no? Que el segundo día te diga te amo. Claro. O hay dices, ciertas algo cosas. Algo hice. Eso, qué bueno que lo mencionas. Hay algunas cosas con las cuales nosotras como mujeres podamos darnos cuenta que hay algo ahí como que no anda bien, o sea... Sí, claro que sí, hay elementos que podemos considerar importantes que te pueden llamar la atención en un momento dado, pero antes de eso creo que es necesario que como mujer te conozcas a ti misma, como mujer y como hombre, eso es, eso es para general, ambos. General, si tú, por ejemplo, a lo mejor no tuviste la fortuna de tener un padre en casa, ejemplo, ¿no? Y ya sabemos que el hombre, para una mujer, es en quien establece su primera relación. Sí. Es con la que tú empiezas a vivir, en base a la relación que tuviste con tu papá. Así es. O la persona que vivió contigo, a lo mejor no fue tu papá, a lo mejor fue tu abuelo, uh-huh, pero esa misma relación sirve, ¿no? Sí, sí, tienes la figura. Exactamente. Ahora, si tú te conoces a ti misma y sabes que careciste de esa figura en tu familia, que fue algo que te hizo mucha falta, bueno, sabes que ya estás predispuesta de alguna manera o estás cojeando un poquito del pie y a lo mejor vas a arrebatar amor de un hombre. Vas a desesperarte y jalarlo y querer. A la primera de cambio, sí, es mío, lo quiero, aquí lo tengo, ¿no? Ya. Porque te faltó. Porque te falta algo. Pero si tú te conoces a ti misma y sabes, bueno, yo carecí de esto, yo no ando muy bien en esto sí estoy súper bien, en esto no,
ya más o menos tienes un parámetro de dónde, hacia dónde te debes de mover. Claro, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Así para es. Que no te lleguen por ese lado. Lo ideal es eso, que tú estés tranquila de alguna manera y resuelta. Y sobre todo que las conozcas, las sepas claro. conocer. ¿No? Pero no podemos blindar, lo repito, a una persona a que no le ocurran cosas. Son cosas que te van a pasar. Sí puedes tener algunos elementos que te llamen la atención. Obviamente la velocidad, la insistencia, el esconder las cosas. Como lo planteaba en un principio, hay de infieles a infieles y de mujeriegos a mujeriegos. Hay una patología muy fuerte en donde el hombre es completamente inconsciente del dolor que genera a la mujer. O sea, no se da cuenta, simplemente es más, piensa que es parte de lo mismo. Esa inconsciencia, ese el no aceptar o el negar lo que está sucediendo, pues es uno de los principales problemas para superarlo, ya claro, lo platicaremos después. Sí. Pero bueno, si tú te puedes dar cuenta como mujer si esa persona te habla en la noche nada más, si solamente te quiere ver cuando no están las demás personas a tu lado. Es lo que habíamos dicho, entonces no estábamos tan mal. Sí, hay elementos que tú puedes notar. Obviamente, la velocidad en la forma de pretender algo a cambio. ¿Sí? Uh-huh. Y esa velocidad tú como mujer la debes de frenar. Si ves que una persona quiere volar, va muy rápido, ay, va tranquilo, muy rápido. Ya quieres que conozca yo a toda tu familia claro. en el día 2, bueno, o ya quieres a lo mejor que vivamos juntos. Vayamos de viaje a la primera semana, bueno, son cosas que tú tienes que ir frenando, que en la actualidad y en base a todo lo que está sucediendo, lo que puedes a lo mejor aprender a través de tus conocidos, bueno, hay que tener cautela. Uh-huh. Sí, no tienes por qué correr. No, y hay que tener certeza claro. de lo que la palabra dice. En la antigüedad, la gente con su misma presencia, con su misma palabra, podía firmarte, asegurarte algo. O sea, primero se moría antes de no cumplir su palabra. Hoy no es así. Sí. Ahora, los medios, las redes sociales, todo lo que genera la tecnología, hace que estos espacios se acorten. Claro. A lo mejor tú no puedes llegar a cortejar a la chava a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, pero ¿qué tal que le puedes mandar un WhatsApp? Sí, ¿no? Ya las cosas no son como antes. No, en Facebook, ay, qué lindo te ves en esta foto y te llegan en el momento y estás, ¡ah! Sí, es cierto, claro. Hay mucha más apertura para eso. Eso tanto facilita que una mujer se haya abierto sexualmente, como facilita que un hombre pueda meterse a un espacio más privado de la mujer. Tiene más campo, claro. Es enorme la posibilidad grande, a través de las redes sociales. Oye, ¿y qué pasa si ya estás en una relación así? O sea, ya ahorita las que nos están viendo dicen, ya caí. No, estoy en eso. O los que nos están viendo dicen, chim. Exacto, pero ¿qué haces? No es quiero decir, ser así. ¿Qué es lo que sigue? ¿Ya te diste cuenta que tu pareja es mujeriego? ¿Qué sigue? ¿Qué haces? Bueno, tienes que hacer un trabajo de conciencia muy fuerte, de análisis de ti mismo, darte cuenta hasta qué punto estás saturado, ¿no? Muy posiblemente ya al haberte dado cuenta es porque ya sufriste. Claro. Es porque ya hubo ya un trancazo que sentiste. Súper mal. Ya te dolió, ¿no? O ya te diste cuenta. Sí, estás sufriendo, ya te diste cuenta. Y posiblemente no sea la primera vez que te sucede, ¿no? Uh-huh. Y claro. Sí, puedes identificar si ya has caído en un patrón de dependencia y codependencia que es dificilísimo romper, sí. Pero que sí es posible hacerlo. Es necesario entender que una persona con una patología de este tipo, ya cuando es algo patológico, ya cuando es un sociópata, por ejemplo, uh-huh. que ya de plano no le importa nada, que no hay para esa persona ningún límite, ningún freno y ningún reparo. Incluso a veces hay agresión, llega a haber agresión. Híjole, sexual, eso ya está mucho más fuerte, sí, ¿no? Sí sucede. Entonces, este tipo de personas, vaya, en algún momento dado, no van a poder simplemente frenar las cosas. Tienen que darse cuenta, bueno, esta persona no va a cambiar. Eso es algo que en un grado así superlativo no difícilmente cambia. Entonces, en un grado superlativo no. Cuando esa persona no tiene conciencia del dolor que le está generando a la otra persona, cuando esa persona no tiene esa conciencia, no hay pues remedio. No, ¿cómo va a cambiar es si no bien tiene complicado. Conciencia? No, tómala. Incluso en terapia. Híjole, qué complicado. Pero tiene que ser ese ingrediente. Si la persona es consciente del dolor que le genera a la otra persona, ¿y si se lo hacen cambiar de reversa? ¿Cómo de reversa? O sea, es decir, supongamos, ¿no? El mujeriego. Ajá. Pero él tiene su pareja y la tiene como muy segura. Ajá. Ahora, su pareja se lo hace a la inversa, ¿no? Que también se vuelve una O sea, que le dan una cucharada de su propio Ajá. chocolate. Pues estaría muy bien. Háganlo, chicas. <¿sabes? risa> Es muy común que un hombre mujeriego involucre a la mujer en una actividad similar, por otro lado, o incluso grupal, para después tener una manera de presionarla o de culparla, de que, ok, pero tú también. Así, pero tú también. Exacto, puede ser un pretexto común, ¿eh? Muy bueno, pero dices tú también, pero espérate, puede ser que le duela. Oye, a ver, tú sí, yo sí, pero tú no.
No lo sé. O sea, no puede ser que le llegue la conciencia y decir, oye, me dolió. Ni siquiera sé si los mujeres se pueden enamorar. Mira, hay... O sea, es que son seres humanos, güey. No, tienen carencias. Sí, definitivamente sí. La mayoría de las personas tienen una pareja estable, uh-huh, en donde el problema, aparentemente, pero en realidad no hay un vínculo íntimo suficiente como para que esa persona esté satisfecha. Por eso hace lo que hace. Exacto, sí, yo también. Entonces, creo eso. Puede haber una estabilidad, tener años de casado, tener hijos, más incluso. No, más no significa que sean el uno para el match, otro. No necesariamente. Entonces, eso significa que ni siquiera estaba enamorado de mí, el hombrecito. Mira, el enamoramiento es algo que pasa, pero si sí pensamos en un amor más profundo, no, en, no donde, llegamos. En donde pasas y ni traspasas yo, por varias etapas, vaya, te das cuenta enseguida cuando una persona no respeta tu dolor. Claro. Que no es el lugar por donde tú tienes que caminar. Eso sí es cierto. De que no se dé cuenta que como él está actuando, a ti te va a hacer daño, o sea, a ti te va a hacer sufrir, claro. Entonces no te quiere. Hay un patrón repetitivo. Esas personas cuando son sorprendidos, entonces lo que hacen es presumen con que van a cambiar, presumen con que van a cambiar, y entonces ya que cambian, por unos días vuelven otra vez a lo mismo. Sucede de nuevo. A veces han tenido problemas, sucede mucho que hay problemas legales y el juez solicita algo, ¿sí? Y lo hacen por quedar bien con el juez, o van a terapia por quedar bien con la esposa, pero para no porque perder realmente no esa funcionalidad. Ganas. Por no perder la funcionalidad de la familia, porque obviamente quieren a sus hijos, claro, obviamente están cómodos en una situación de familia, a lo mejor hasta social incluso. Pero eso no está padre, porque no, al final no, claro, los hijos no uno se termina dando cuenta, pero y, mira, y luego te dan eso. En cuanto a parejas, es súper abierto. O sea, cada quien puede tener el nivel de compromiso o el convenio o el acuerdo que quiera con su pareja. Hay parejas que incluso mantienen una familia, vaya, están físicamente en el mismo lugar, protegiéndose, compartiendo el espacio, proviendo económicamente y la preparación de los hijos, lo que tú quieras, pero saben que no son el uno para el otro. No, qué difícil, yo creo que yo no podría sucede hacer eso. Y sucede sí, mucho. Y conozco un caso muy cercano sucede de mucho. Eso. Y que lo primero que dije fue, ¿y cómo todos le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para compartir en el mismo hogar? Yo no sé si podría, por ejemplo, y como bien dices, cada situación es diferente, claro, ¿no? Claro. Y habrá personas que sí, por lo cual existen. ¿Qué pasa cuando te diste cuenta que es mujeriego, que a lo mejor sí está consciente y lo quieres ayudar? Bueno, eso es muy diferente. Porque si tú pusieras a lo mejor en una división quién es mujeriego, quién es infiel, quién tiene una tendencia a ser narciso, sí, que es muy diferente, ¿no? Sí. A lo mejor si nos vamos a repeticiones, obviamente el mujeriego pues tuvo una primera vez, ¿no? Sí. Y a lo mejor esa primera vez podríamos decir que fue infiel. Pero ese patrón repetitivo, adictivo, compulsivo, sí, de que ya le gustó conquistar a una mujer, eso ya es otra cosa muy diferente. Claro. Ahora, si es una pareja, pero si es tu pareja, va a estar vacío al final, esa, ¿no? Persona sí, definitivamente. Ahora, si tú tienes una pareja y tu pareja te es infiel y se da cuenta que te lastimó, y a lo mejor por inmadurez, o a lo mejor por que se presentaron las circunstancias, o porque de alguna manera la pareja, la mujer, contribuyó a que algo sucediera, o viceversa. Ajá. Sí, claro que tiene remedio. Claro que si la persona se da cuenta del dolor que generó... Se vale perdonar. ¡Claro! Siempre y cuando claro esté haya este tipo de conciencia. Que ocasionó un dolor. Así es. Y tú te das cuenta cuando tú explicas o le muestras tu sentir a esa persona y esa persona te dice, no, pero es que tú, no contacta con okay tu sentimiento. ¿Sí? No le importa si tú sufres o no. Está considera cañón que es parte de tu rol, que es parte de tu obligación como esposa, si es que fuera el caso. Sí, sí, y sí, en el caso de las demás parejas, vamos a suponer que el Casanova va por una, por otra y por otra, y se da cuenta, una de ellas, que no es solamente ella, sino que hay varias, o a lo mejor que incluso había hasta una esposa y ella no lo sabía. Uh-huh. Bueno, obviamente esta persona se da cuenta que no le importa. Se da cuenta que no le afecta, que es hasta parte del mismo proceso, era necesario que sufriera. Bueno, ya sabemos que iba a sufrir de todas maneras. Por o sea, no hace contacto con esa, no tiene esa empatía por la persona de ponerse en sus zapatos y entender el dolor ajeno. Oye, pero y bueno, yo creo que lo más triste del asunto y lo más difícil es precisamente eso, aceptar como mujer que no te quiere. Eso es, o sea, aceptar como mujer que lo que tú creías que estaba enamorado de ti o que le interesabas, eso creo que es lo que más duele, ¿no? Darte cuenta que estás en un rol de esto como es un mujeriego y no saber cómo salir. Yo creo que el primer paso, que es darte cuenta, es el más complicado. O aceptar que estás dentro de eso es lo más complicado. Es muy ¿no? complicado. En terapia esto lo puedes solucionar fácilmente porque puedes lograr y puedes entender
en verdad comprender que el proceso, y respetar, como decía yo hace rato, claro, el proceso de la persona con quien compartes tu vida es independiente del tuyo. Claro. A lo mejor tú estuviste satisfecho en tus etapas tempranas de la vida, pero a lo mejor él no. Claro. Y no tuvo esa oportunidad. Y no es así porque él lo haya deseado. A lo mejor así le tocó. Así fue, se le facilitó. A lo mejor tenía cierto don. A lo mejor de ser expresivo, de ser galán, de coquetear, de no sé. Uh-huh. Que en algún momento dado le funcionó y por ahí se fue. Encontró la oportunidad, fue reforzada por una circunstancia y lo repite, y lo repite, y lo repite. Pero bueno, no es algo que tú puedas de alguna manera culpar a la otra persona y decir, no me quieres, y no me quieres porque yo no me lo merezca. Es bien diferente eso. Si puedes darte cuenta, no me ama, pero no me ama porque no me puede amar. Sí, o sea, y es muy diferente entender el enfoque. Que es una bronca de ellos. Así o sea, es. No es un no problema nuestra. Que tú no actuaste bien. O sea, porque bien, luego te dices, no... que yo y ¿qué hice yo para sí, pero merecer es lo primero, nada? Por eso lo dije, porque es lo primero que como mujer piensas. Pero es que, ¿qué le hizo falta? ¿Qué fue lo que yo no hice bien? No claro. sé, amiga, pero ya se nos no, acabó el lo tiempo. Pensé. Hay muchas cosas más que tenemos sí, que decir. Por favor, rápidamente, antes de despedirnos, Aida, danos un consejo a todos los que están pasando por encontrar? Eso. ¿Dónde te podemos encontrar? Etcétera, por favor. Bueno, yo le recomiendo a las personas que están viviendo esto que piensen en un tiempo más allá, en unos años más, en donde hagas un recuento de tu historia y te des cuenta si valió la pena o no valió la pena. A lo mejor nos encerramos en el momento, en este preciso momento, y el dolor y el sufrimiento es tan grande que no nos deja ver nada más. Y tu impulso primero es a mantener, claro. a mantener tu nido, tu familia, tu relación, incluso de pareja. Sí. Pero debemos tratar de hacer un ejercicio en donde saquemos un poco nuestro cuerpo o nuestra mente de nuestro cuerpo, sí, nuestra conciencia de nuestro cuerpo, y logremos escalarnos a unos meses, a unos años más. A lo mejor cuando tengamos muchos más años y cuando hagamos un recuento y no estemos satisfechos con lo que hayamos vivido. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Aida? Bueno, estamos en Pedro de Alvarado, entre Martí y Isabela Católica. Con mucho gusto para atender a quien necesite. Pues muchísimas gracias. Lo vamos a poner. Va a aparecer un teléfono, es un teléfono de ayuda, precisamente. Ajá. Que nos dijiste. Ajá. Para todos aquellos que estén pasando por esta situación. Pueden llamar al teléfono que va a aparecer en pantalla. Y antes de despedirnos, también hay que agradecer a Uli Molina y a mi querido Frank, que son los encargados de dejarnos guapísimas a las amigas y confidentes, y que en esta ocasión también dejaron guapísima a nuestra invitada Aida. Gracias. Así que por favor, comuníquense con ellos para cualquier evento que tengan. Ellos van hasta su hogar. Es correcto. Y amiga, ¿dónde estuvimos el día de hoy? En el Gran Hotel Diligencias, claro. Aquí en el centro de Veracruz, enfrentito al Zócalo. Espectacular, y muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias, Aida, por haber estado con nosotros. Gracias, Aida. Créeme gracias, que estarás gracias. Más tiempo con Amigas y Confidentes, porque sí, nos encantó como hablaste. En las redes sociales estará apareciendo para también que le marquen y le llamen y de sí, todo. Sí, cualquier cosa, por favor, con gracias, la experta. Muchísimas gracias a ustedes. Próximo pásenle viernes. Liz, muy lindo, y nos vemos el próximo viernes aquí en Amigas y Confidentes. Bonito fin de semana. Bye.